Estimados asociados y amigos, en estas fechas tan señaladas es cuando nos toca hacer balance. Las personas mayores vienen muy diezmados por la situación de una pandemia, el COVID, y asimismo en este año 2022 han tenido que sufrir un aumento de precios en la cesta de la compra del 15%, unos precios energéticos inasumibles, y esto ha mermado su economía. La única alegría de este colectivo de personas mayores es que la Real Academia de la Lengua Española ha reconocido la palabra edadismo como una discriminación al colectivo. Cosas que yo quisiera destacar de nuestro trabajo, pues la comparecencia que hemos hecho en el Congreso de los Diputados hablando de salud mental, también tuvimos una comparecencia en el Senado hablando de bullying, los niños con discapacidad en la escuela ordinaria sufren bullying en un porcentaje del 90%. Esto no se puede asumir ni permitir. También hemos visibilizado la desatención que sufre la baja visión. Estamos hablando de un colectivo de casi 2 millones de personas. Y hemos creado, asimismo, dentro del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia, un Consejo Sectorial de Discapacidad Sensorial. Muchos problemas se nos han quedado todavía sin resolver. La educación especial, las escuelas de educación especial y los grandes profesionales que en ellos están ven peligrar su existencia. Asimismo, es de destacar que todas las familias, todos los padres de niños con discapacidad tienen derecho a escoger la mejor educación para sus hijos, y esto muchas veces no sucede. También la Ley de Contratos del Sector Público, desde el año 2017, veta la participación de más de 50.000 trabajadores con discapacidad y más de 1.200 centros especiales de empleo en la contratación pública. Este tema es un tema pendiente que año a año vamos trabajando, pero que no conseguimos darle una solución. Otros temas, por ejemplo, la dotación a la dependencia. En España, cada hora se mueren 5 personas con derecho a la dependencia, pero que no ven resueltos los ingresos que tienen derecho. También tenemos la soledad no deseada. También es necesaria una ley nacional de prevención de conductas suicidas. Cada día en España se suicidan 11 personas y esto va en aumento. También nos hace falta una ley nacional de atención temprana. Tenemos por delante un año 2023 lleno de retos, pero ahora lo que yo os quiero transmitir es mis mejores deseos de que tengáis una feliz Navidad y que este año 2023 os llegue llenos de salud, de paz y de amor. Felices fiestas y muchísimas gracias.